Los bots humanoides con inteligencia artificial podrían estar en nuestros hogares en menos de 10 años. China dice que está probando el arma de energía electromagnética más poderosa del planeta. Estados Unidos, a través del Pentágono, anuncia Project Replicator y producirá miles de drones con IA. La transcripción genética puede ser responsable del envejecimiento y desentrañar esto puede rejuvenecernos. Una enzima bacteriana podría revolucionar los biocombustibles de aviación. Estas y otras noticias de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque es los que vamos a ver en el video de hoy, después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa Gobea y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda mucho. Sin más rodeos, vayamos al video. Sanctuary AI ahora planea usar películas para entrenar a su bot humanoide, haciéndolo aún más ágil y eficiente. Una vez que se filmen las tareas requeridas, se digitalizarán para permitir que la IA reconstruya los movimientos. Esto permitirá que la parte del sistema inteligente del bot practique tareas en un entorno virtual hasta que las domine. Una vez hecho esto, repetirá las mismas acciones en el mundo real. Aquí, en Realidad Impresionante, ya hemos hablado sobre el bot doméstico de Sanctuary AI que se llama Phoenix. Mide 1,70 m de altura y pesa 70 kilos, y se está desarrollando para realizar todas las tareas que los humanos consideran tediosas y pesadas. Y no es solo para residencias. En un proyecto experimental llevado a cabo en marzo de este año, el bot trabajó en una tienda en Vancouver donde realizó 110 tareas relacionadas con el comercio minorista, como seleccionar y empacar productos, etiquetar e incluso limpiar la tienda. Gordy Rose, director ejecutivo de Sanctuary AI, al explicar sobre la complejidad del trabajo de Sanctuary AI, dijo: "Nuestro bot incluso logró usar bolsas de plástico para almacenar artículos, una tarea que Rose le dijo a la BBC que era un verdadero testimonio de lo avanzado que es el bot. Este es un problema que involucra muchos problemas complejos diferentes en un sistema robótico impulsado por IA, porque las bolsas son flexibles, son transparentes, hay un lugar donde se abren. Por lo general, después de abrir manualmente la bolsa, tienes que soltar una mano y luego poner algo en la bolsa. El manejo de bolsas es muy, muy difícil para los bots", Rose concluyó. Quizás la prueba más difícil en la creación del Phoenix es darle al bot el sentido del tacto para que pueda manejar objetos correctamente. Este es un objetivo ambicioso en el que Rose y su equipo están trabajando actualmente. Phoenix ya parece bastante eficaz para ayudar a los humanos con las tareas profesionales y domésticas. La pregunta que queda es, ¿el bot superará a los trabajos humanos? Es difícil descartar el impacto de una máquina que puede realizar tantas tareas de propósito general. Una cosa es segura, Rose predice que este tipo de bot serán comunes, creando un nuevo mercado popular, y parece que los bots humanoides están aquí para quedarse, para bien o para mal. Un nuevo informe de la BBC cita a Gordy Rose afirmando que el desarrollo completo de esta tecnología está a menos de 10 años de distancia. Y para el ejecutivo, 10 años al ritmo al que avanza la tecnología ahora es una verdadera eternidad. El informe se puede leer usando los enlaces en la descripción. Según los informes, la Armada China probó lo que llamó el arma de bobina más poderosa del mundo, informa el South China Morning Post. Las pistolas de bobina son un tipo de arma Gauss y funcionan disparando proyectiles a gran velocidad, acelerándolos utilizando electromagnetismo en lugar de energía química, como en las armas de fuego convencionales. Según el South China, el arma aceleró un proyectil de 124 kilos a una velocidad de 700 km por hora en menos de 0.05 segundos. Si bien esto suena impresionante, para ponerlo en perspectiva, un proyectil de artillería normal tiende a viajar a velocidades de unos 1000 metros por segundo. Si los informes son precisos, esto sería el mayor lanzamiento de proyectil conocido de una pistola de bobina hasta la fecha. Aunque los detalles precisos y el alcance del arma están bien protegidos, un proyectil que viaja a estas velocidades podría golpear un objetivo a varias millas de distancia con relativa facilidad. El proyectil en un arma de este tipo permanece centrado en la bobina IEM durante el lanzamiento.
evitando el contacto con la pared del cañón y permitiendo un disparo rápido y repetido sin desgaste de los componentes. Por una variedad de razones, las armas helicoidales tienen el potencial de revolucionar la guerra al permitir ataques más rápidos, precisos y devastadores contra objetos enemigos. Además, podrían usarse para lanzar misiles o enviar satélites al espacio. La tecnología en sí no es nada nuevo. Estados Unidos también ha anunciado avances iniciales con un dispositivo de prueba de bobina electromagnética de calibre 120 milímetros de Sandia National, que afirma que puede disparar un proyectil que pesa 18 kilos. El ejército chino también ha invertido mucho en un cañón de bobina de 30 etapas mucho más grande, que todavía está en la fase de prueba, informa el South China. Ma Wenming, científico jefe del programa de lanzamiento electromagnético del ejército chino, dijo que la Universidad Naval de Ingeniería superó varios desafíos en la construcción del cañón de bobina grande. Estos desafíos implican diseñar y fabricar bobinas de gran calibre con alta densidad magnética y tecnología de energía pulsada compacta. El arma de bobina más poderosa puede, según se afirma, lanzar un proyectil a 3.600 km por hora, aumentando el alcance del arma a más de 100 km de distancia. El equipo chino, liderado por el profesor Wang Xiaokan de la Universidad Naval de Ingeniería, destaca las ventajas del cañón helicoidal, como mayores velocidades de disparo, menores costos de lanzamiento y menor tiempo de preparación. Esto en comparación con la artillería tradicional. Todo se puede comprobar en un artículo publicado en la revista especializada Transacciones de la Sociedad Electrotécnica de China, cuyo enlace se encuentra en la descripción junto con el material de South China Morning Post. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos acaba de revelar su plan para producir en masa armas autónomas como drones para contrarrestar la rápida militarización de China, informa The Drive. Llamado el Replicador, el nuevo programa verá a los Estados Unidos enfocarse en desarrollar y producir miles de unidades de combate pequeñas e inteligentes. La iniciativa tiene como objetivo utilizar sistemas no tripulados impulsados por IA para contrarrestar el ejército de China, al tiempo que aprovecha la innovación estadounidense. Aparentemente inspirado en los droides de batalla de las precuelas de Star Wars, el programa Replicador fue anunciado por la subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos, Kathleen Rikes, hablando en la Conferencia de Tecnologías Emergentes de la Asociación Industrial de Defensa Nacional en Washington. En la conferencia, Rikes se apresuró a señalar que la mayor amenaza percibida de China para Estados Unidos es la masa de sus fuerzas militares, o bien, en otras palabras, el número de barcos, aviones y personal que la nación puede movilizar. También destacó la creciente competencia de China en capacidades anti-acceso o negación de área. En comparación con la adquisición de sistemas militares existentes en los Estados Unidos, el replicador haría que la producción fuera menos costosa, podría haber menos personas en línea de fuego y podrían cambiarse, actualizarse o mejorarse con planos de entrega sustancialmente más cortos. En el caso del replicador, actualmente es imposible estimar los costos de la plataforma. Sin embargo, las consideraciones clave incluyen accesibilidad, ciclos de desarrollo rápidos y producción en masa. En términos de sistemas autónomos, Hikes dijo que el replicador será desarrollado y desplegado de acuerdo con un enfoque que el gobierno de los Estados Unidos dice que es responsable y ético para la IA y los sistemas autónomos, donde el Departamento de Defensa ha sido un líder mundial durante más de una década. Actualmente se desconoce qué tipos de sistemas producirá el replicador y qué misiones realizará. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos sistemas autónomos no están destinados a reemplazar inmediatamente los sistemas existentes. En cambio, señalan un cambio a largo plazo, pero eso seguro para aquellos que siguen la evolución de las tecnologías. Es algo que está en curso y parece no tener retorno. Investigadores de la Universidad de Colonia, en Alemania, han descubierto cómo retrasar el envejecimiento mediante el control potencial de la transcripción genética. Este proceso, argumentan, se vuelve más rápido y más propenso a errores a medida que envejecemos, y ralentizarlo y corregirlo puede ser la clave para frustrar el tiempo. El doctor Andreas Bayer, investigador principal del estudio, dijo que este es un gran descubrimiento.
y explicó cómo cada célula es diferente y lo que las diferencia son los genes que se activan en ella. Esta activación se llama transcripción. Este proceso debe estar libre de errores para garantizar que los genes funcionen correctamente. Bayer dijo a Euronews Next que tienes que crear la cantidad correcta de transcripciones para cada gen y tener una copia exacta de la secuencia genética, pero también necesitas activar los genes exactos que la célula necesita para funcionar como debería. Señaló que el sistema responsable de estas tareas, el ARN polimerasa 2, a medida que envejecemos, comete más y más errores. El hallazgo es innovador, ya que significa que la corrección de la transcripción genética puede resultar en la reversión del envejecimiento. Pero no es el primer ni el único estudio anti-envejecimiento que juega con los genes. En enero de 2023, científicos de Boston Labs descubrieron que los cuerpos humanos tienen una copia de seguridad de su juventud que puede activarse genéticamente para generar las células del cuerpo. Llegaron a esta conclusión después de revertir con éxito el envejecimiento en ratones. El experimento vio a los animales recuperar la vista cuando los científicos inyectaron un cóctel de células de piel humana en los ojos de ratones ciegos. Los científicos incluso han restaurado con éxito los cerebros, el tejido muscular y los riñones de los ratones a niveles mucho más jóvenes. Los investigadores argumentaron, por lo tanto, que la pérdida de información y la pérdida en la capacidad de las células para leer su ADN original es lo que las hizo envejecer y funcionar mal, y la corrección de este proceso podría resultar en un retorno a la juventud. En un estudio anterior publicado en mayo de 2020, los neurocientíficos del MIT descubrieron una enzima llamada HDAC1 que tenía el potencial de revertir el daño del ADN relacionado con la edad en genes cognitivos y relacionados con la memoria. Se encontró que inyectar un medicamento que desencadenó la regeneración de la enzima en ratones revierte el deterioro cognitivo asociado con la vejez. Cada vez más, parece que jugar genéticamente con el ADN puede ser la solución para prevenir o incluso revertir el envejecimiento. Pero, ¿podemos realmente luchar contra la naturaleza o los avances son solo avances temporales? Deja tu comentario aquí. Los hallazgos del nuevo estudio se publicaron en Nature y la información se extrajo parcialmente de un informe de Euronews Next. Ambos enlaces están en la descripción. Skenia, junto con la Universidad de Uppsala y otros socios, han estado cooperando durante los últimos 2 años para producir un camión híbrido con un remolque cubierto por un panel solar. Ahora están probando el vehículo en carreteras públicas en Suecia por primera vez. Según el comunicado de prensa recientemente publicado, el nuevo vehículo es parte de un proyecto de investigación en curso que busca evaluar cuántas emisiones de carbono se pueden evitar a través de los paneles solares y cómo los camiones interactuarán con la red eléctrica. La iniciativa vio el desarrollo de paneles solares nuevos, eficientes y livianos, diseñados específicamente para su incorporación en camiones. Estos paneles equipan el vehículo Skenia con un rango de conducción extendido de hasta 5.000 km por año en Suecia. En países soleados como España, por ejemplo, esta cantidad supera los 10.000 km. Las baterías tienen una capacidad total de 300 kW por hora, con 100 kW colocados en el camión y 200 kW producidos en el remolque. El vehículo tiene un motor de 560 caballos de fuerza. El camión, si se aprueba y se pone en producción en masa, ayudará a disuadir a las empresas de usar combustibles caros y contaminantes. Daniel Sedif, CEO de una de las empresas socias en el proyecto, dijo que el combustible es actualmente un costo creciente para las empresas de transporte y cualquier cosa que pueda contribuir a reducir este costo beneficiará a la sociedad a largo plazo. Sverker Eriksson, ingeniero de comercio eléctrico de Dalacraft, dijo que el proyecto también tiene el potencial de hacer que los camiones vendan el excedente de energía producida. Creemos que podremos comprar los camiones excedentes. Desafortunadamente, eso no es posible en este momento. Pero el hecho de que las células solares sean parte de la fuente de alimentación de los camiones es fantástico. Como empresa comercializadora de electricidad, vemos que todas las fuentes de energía renovables son necesarias para hacer frente a la transición energética.
Un descubrimiento revolucionario realizado por un equipo de investigadores brasileños podría abrir nuevas vías biotecnológicas para la producción de hidrocarburos renovables para la aviación a partir de diferentes materias primas. Los científicos han encontrado una enzima que puede reemplazar los catalizadores metálicos tradicionales utilizados en procesos termoquímicos para la producción de bioqueroseno de aviación. El descubrimiento podría impulsar la producción de biocombustibles sostenibles para la aviación y la navegación marítima, a partir de diversas fuentes, como la biomasa de soja, macaúba o maíz, entre otras, y biomasa lignocelulósica a partir del bagazo de caña de azúcar o paja, y en la industria papelera. La enzima, llamada OLE-TPRN, se deriva de una bacteria que pertenece a la superfamilia del citocromo P450. Esta enzima puede transformar eficazmente los ácidos grasos, que son componentes esenciales de los lípidos que se encuentran en plantas, animales y microorganismos, y en alquenos, un tipo de hidrocarburo y un importante intermediario químico. El beneficio de usar esta enzima sobre los catalizadores convencionales es que puede realizar la reacción de desoxigenación, que es uno de los pasos más difíciles para producir combustible sostenible para aviones. El oxígeno puede dañar las piezas y los motores de los aviones, por lo que los biocombustibles como el etanol y el biodiesel no son adecuados para la aviación. El estudio, publicado en la prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Science, fue realizado por científicos del Laboratorio Nacional de Biorenovables. Los investigadores analizaron la posición de cada aminoácido en la estructura atómica de la enzima y mapearon sus interacciones intermoleculares con los ácidos grasos. Esto les ayudó a comprender todas las posibles aplicaciones del descubrimiento. Según los involucrados en el descubrimiento, Brasil produce alrededor de 150 millones de toneladas de residuos de caña de azúcar cada año. Este es un tipo de material que se puede convertir en biocombustible. Y también se dijo que este valor podría aumentarse sin dañar el medio ambiente. Para usar esta tecnología, las plantas de biocombustibles necesitarían algunos cambios, pero podrían usar el mismo sistema de distribución de los combustibles fósiles. Estos biocombustibles funcionarían como combustibles directos, lo que significa que pueden reemplazar los combustibles derivados del petróleo sin alterar los motores, los sistemas de combustible o las redes de distribución, tal como ya sucede en los vehículos terrestres de Brasil, por ejemplo. Para consultar el estudio, suceda al enlace en la descripción. La robótica blanda está en el foco, con investigadores que presentan desarrollos nuevos y mejorados todo el tiempo. Hay bots blandos que imitan los músculos, bots blandos que se meten en lugares pequeños, bots blandos diseñados para funcionar como sellos, e incluso bots blandos que se descomponen en unidades más pequeñas. Hay una buena razón por la que los científicos están decididos a continuar produciendo estos dispositivos. Las máquinas blandas prometen adaptarse mejor a las poblaciones humanas, pero hasta ahora ha sido notoriamente caras de diseñar, lo que las hace difíciles de producir en masa. Pero ese obstáculo puede haber sido superado. Un nuevo informe de Tech Explore, publicado recientemente, revela que los científicos de la Universidad de Coimbra, en Portugal, han logrado producir una nueva mano robótica suave que es más fácil de manejar y más competitiva en costos de los modelos tradicionales. Según Pedro Neto, el científico principal detrás de la nueva mano, la mayoría de los bots están hechos de materiales rígidos. Sin embargo, cuando observamos animales, notamos que sus cuerpos pueden estar compuestos de partes duras, como esqueletos, y partes blandas, como músculos. Además de ser más accesible, la nueva mano puede imitar mejor los movimientos humanos reales, habiendo sido diseñada para replicar con precisión una parte real del cuerpo. Para garantizar que el dispositivo se produjera en masa, los investigadores utilizaron impresión 3D y análisis de elementos finitos. El equipo de científicos probó su última innovación y descubrió que funcionaba bien, demostrando la capacidad de agarrar y manejar una variedad de objetos de manera segura. Ahora, el investigador y sus colegas se dedican a realizar nuevos estudios a mano e incluso introducir aplicaciones de inteligencia artificial. Oye, ¿te gustó el video? Entonces ya deja tu like y suscríbete. Así nos ayuda a ser más relevantes en YouTube, haciendo que nuestro contenido llegue a más personas. En tu pantalla tienes tres nuevas sugerencias, dos de este canal y una de nuestro otro canal, Invenciones e Innovaciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.